supuesto una puerta abierta a un mundo que para mí era absolutamente desconocido. Para mí lo más importante es la calidad de las obras ganadoras que año a año se demuestran, ¿no? Pues el ganar el premio me dio mucha confianza en mí misma y quizá me hizo también ser más exigente con lo que escribo. Pues es una gran satisfacción porque te reafirma como escritora. Te dona un plus de criteri, d'avaluació i de la qualitat de la teva feina i també un plus de responsabilitat. Que me concediesen el Premio DB por un libro escrito en gallego fue como abrir las ventanas un poquito más de Galicia al mundo. Un regalo de Reyes con 30 años. En aquell moment em va semblar el principi d'alguna cosa i estic una mica disgustat amb la velocitat del pas del temps. Dos estrellas que se encienden o que enciende esta editorial en el firmamento de la literatura. Uf, fue como una explosión, una de las grandes alegrías de mi vida. Pues fue algo que realmente me parecía mentira, era casi como un sueño. Un empuje especial, una fuerza que hizo que tuviera más ganas de escribir. Confianza, seguridad en la literatura, estímulo para continuar. ¿Como un sueño hecho realidad? Una gratísima sorpresa, pero sobre todo es una recompensa a un trabajo hecho. Te hace sentir más seguro y por tanto presentarla en sociedad con el aplomo de quien presenta a su primogénito. Y si encuentro gente, editoriales, miembros de jurado que comparten ese riesgo conmigo y que bueno, pues son capaces de valorarlo, pues yo me siento encantado de la vida. Una oportunidad y un camino nuevo. Y estar en esta colección en tan buena compañía, pues también es algo que te queda para siempre. Parte del premio es ver tu libro en esa lista de autores tan impresionantes. Estímulo, inmensa alegría, confirmación, futuro. La posibilidad de ganar el premio me dio pues pie a rehacer mi carrera y a continuar por este camino. El premio me lo gané porque me presenté 3 años seguidos. Es una aportación necesaria para poder seguir con esta tarea. Confianza, visibilidad, como el gallego a todas partes. Aunque pueda ser paradójico tratándose de un premio de literatura juvenil, fue como hacerse mayor de repente, ¿no? Como dejar de ser escritora de domingo por la tarde. Subir al escenario y recoger el premio fue, quiero quedarme aquí. Dos premios EDB, dos momentos mágicos de mi vida, más no se puede decir. Muy feliz por ganar este premio. Significó un espaldarazo para pensar que los jóvenes podían comprender historias muy duras, historias comprometidas y que habían editoriales que aceptaban ese reto. Correr riesgos vale la pena, porque escribir es una aventura. Queridos Reyes Magos, este año creo que me he portado un poco regular y bien también. No voy a engañarle, José Luis, no voy a engañarles a ninguno de ustedes. Cambiar la opinión general sobre las multinacionales armamentísticas no es fácil a corto plazo. No es la primera vez que sucede, pero es la última oportunidad. I va haver de llençar miquetes de pa. Els ocells se les menjaren i els germans es perderen en el bosc. Eu non choro nin cando me peitea papá, tampoco non choro cando marcha, total teño poderes. El mundo se divide en dos tipos de personas, los genios y los demás. No es que mi madre sea muy desgraciada, es que está ensayando una obra de teatro. Y era porque algo siniestro y enigmático se respiraba en el ambiente.